En esa noche, por supuesto, Jarabe del Valle, a toda la gente que lo bailó. Qué bonito es verlos gozando, disfrutando hoy en ese bautizo y al mismo tiempo confirmación, por supuesto, de dos pequeñillas, de dos pequeñitas. Guardamos un momento de silencio. Gracias.
años, ¿eh? Buenas tardes, señores. ¿Se pueden dar? Mi nombre acá de Rosalía, de la línea Set, Karina, les damos más muchas gracias por la voluntad que tuvieron para llevarla a la comisión y a la comunicación de estas personas que pasaron ante Dios para recibir esa gracia. En la vida, como en todo, uno hay reglas. Y nuestro público tiene reglas, y esta es una atención que está haciendo Rosalía para los seres que estuvieron para llevar el sacramento a las dos hijas, Nicolás Cortés. Y les decía que en la vida hay reglas, porque en la vida, como todo, hay que ser agradecidos con la gente que los tiene las manos, también los que se los pide. Y creo que ese fue el caso de ustedes. Le dieron la mano con mucha voluntad, le dieron el apoyo a la gente, ellos son agradecidos por eso. Les entregue este presente para que los grupos, la gente que le acompañen, las casas que se presenten, y agradecemos. Recíbanlo de todo corazón de parte de Karina, de Seb, de la familia. Gracias por haber atendido el llamado de la gente. Gracias. Gracias, gracias. Platíquenos un poco acerca de las costumbres de aquí de... Platíquenos un poco acerca de las costumbres de aquí de San Andrés Ixtlahuaca. ¿Qué es lo que hicieron en esos momentos aquí con la familia y con los compadres? Platíquenos un poquito para nuestros seguidores, para que sepan las costumbres y tradiciones de San Andrés Ixtlahuaca. Hola, buenas tardes a todos. Habla acá de San Andrés Ixtlahuaca, Javier Hernández, tu amigo. Por lo que acabo de hacer es entregar un presente en nombre y representación a la madrina, le entregaron un presente de acuerdo a las costumbres por haber llevado el sacramento del bautizo y de la confirmación a las dos hijas de Charlie. Es parte de nuestras costumbres que tenemos en San Andrés, y siempre cuando se hace ese gesto para atender este pedimento que se hace en relación a llevar a un sacramento a un niño o una niña, pues se le agradece esa atención que tuvieron, ese gesto que tuvieron para apoyar a la familia. Y por eso es el agradecimiento que se les otorga un presente a los padrinos, para que lo disfruten con sus amigos, con sus familiares o con quien gusten, ¿no? Ese es el fin de este presente que se les entrega. Y platíquenos acerca de las funciones de los padrinos de bautizo, de confirmación, en este caso, que se está festejando en ese día aquí en San Andrés Ixtlahuaca. Pues las funciones del padrino, la encomienda que ellos reciben es muy grande, porque si tienen que apoyar en todo, sobre todo educar a los niños, a sus dos ahijadas, que crezcan para que sean buenas personas, gente de bien, que las guíen por el camino de Dios, por el mejor camino que hay. ¿Sí? Y ojalá y nunca nos faltara alguna persona, pero cuando eso falte, porque es una ley de la naturaleza, los padrinos son los como un segundo papá que tienen que apoyar siempre a los ahijados. Estas son costumbres y tradiciones de nuestro querido Oaxaca, aquí en Valles Centrales, porque pues nuestras costumbres allá en la región de la costa, muy diferente, ¿no?, a la de Valles Centrales. No, los vallistas somos muy tradicionalistas y tenemos esta costumbre muy arraigada acá en el valle. Tú viste que se bailó el jarabe del valle, y esa es una tradición de nuestro pueblo en cualquier festividad que se hace en nuestra comunidad.
se pone el jarabe del valle, se baila muy a gusto el jarabe del valle, el guajolote y todo, y acá estamos, son en nuestra región vallista, esto es lo que es nuestra costumbre. El jarabe del valle no puede faltar en ningún festejo de aquí de San Andrés Ixtlahuaca. No, de ninguna manera, con eso se empieza y con eso termina una fiesta. Ok, muchas gracias, licenciado, por sus palabras, por iluminarnos con estas tradiciones y costumbres de acá, de Valles Centrales. Gracias a usted, amigo. Felicidades. Feliz Navidad a todos y que tengamos un año muy bonito. Éxitos para todos. Muchas gracias. Gracias y pues estas son las costumbres de aquí de Valles Centrales para nuestros amigos que nos siguen de allá de la Costa Chica, del Istmo, de las 8 regiones. Allá para la Ciudad de México también que nos siguen, pues para que conozcan un poquito de las costumbres y tradiciones de nuestro querido Oaxaca. Muchas gracias y nos vemos en una próxima transmisión. Su amigo y servidor Rosendo García, corresponsal de CMM Informativo desde los Valles Centrales. Muchas gracias y nos vemos en una próxima transmisión.